Good evening, how are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good evening, teacher. I'm very glad to have you here, my dear participants. Today we are going to continue with the section number 4, and we are going to start with the clothes and color activity that was pending from last night, okay? So just let me continue, solo déjenme continuar para colocar las capturas de pantalla. And later on, we will go to the practice for tonight. So let me save us and then have a new file. So today is Tuesday, March 9, 2021. And we're ready to start our class today. Okay, we are going to continue with, okay, we're ready. Let me show you first the platform and later the content of the practice for tonight. Okay, so just let me share. Dame un segundo, chicos. Okay, people is coming. Nos estamos uniendo a la clase. Okay, last night I showed you that we will had to advance talking about colors and clothes. So we are going to do today this practice, and we are going to advance from clothes vocabulary until 4.5. That was 4.2 is colors. Then you have the colors conversation is a disaster, the 4.3. And then we will have possessives. If time allows us today, this is gonna be possessives. And then you have the the video for work possessives and to listen and to practice possessives. Okay, so after that, you will have the knowledge check, okay? And we have an exercise here where you will use the different possessives we have studied. It means possessive adjectives, possessive pronouns, and also possessives using the apostrophe. Okay, I'm going to stop sharing. Okay, and let me share with you. Solo déjenme tomar la primera captura. Okay, vamos a dar unos minutos, chicos, porque faltan todavía que se nos unan un poquito más. Para tomar la primera captura. Teacher, good night. Good evening. Hi, hello. How are you? I'm fine, teacher. Thank you. Excellent. And you? Very good. I'm very good. I'm okay. Thank you. I'm very happy okay. to be here. Okay. Okay. Hoy entregué el papel, teacher, el que debía yo. Ah, de excelente. La... Sí. El documento de recibido, el manual, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Hola? Sí, perdí al compañero, pero supongo que sí, me está hablando del comprobante de recibido del manual, ¿verdad? Correcto, correcto. Ok, perfect. Excellent. I appreciate that. Les agradezco muchísimo a quienes ya lo completaron y pedirles encarecidamente a quienes todavía no han podido que... traten, ¿verdad? De completarlo a la brevedad posible, porque eso es un trámite que debemos completar previo a la inscripción ya formal del siguiente módulo, ¿verdad? Vamos a contestar aquí, please connect later if you can. Alguien está teniendo problemas con energía, pero ojalá y Dios quiera que regrese pronto y se pueda conectar. Hola, teacher. Hello. Es ayer me pasó eso y no me pude conectar. Ah, sorry. Okay, yes, I know. Okay. Pero vi la clase, como que han guardado los videos, ¿verdad? Sí, sí. Para avanzar en las actividades que realizaron ayer. Perfect. Okay, I already upload the material. También les subí el material, ¿verdad? Para que lo tengan. Aunque recuerden que eso es adicional, ¿verdad? Lo que realmente sí. nos va marcando el ritmo es que completemos lo de la plataforma.
Okay, very good. So we are going to start tonight. You're welcome. Me alegro que ahora sí está con nosotros. Okay, chicos, vamos a comenzar. We are going to talk about the vocabulary for women's clothing. Vean, quiero enfocarme un poquito en esta palabra porque es un plural irregular. Una sola mujer se dice woman, okay? Woman. Es como una woman. Pero cuando yo hablo de mujeres, entonces yo esta A, ¿verdad? Cambia como esta A, que es en woman, ¿verdad? Cambia por una E, ¿verdad? En español, que sería I en inglés, y se dice we, women. Vea cómo cambia. Woman, women. Woman, women. El woman aparece acá, ¿verdad? Pero se escribe igual, solo que acá es una A. Entonces, cuando ponemos este apóstrofe, no es que estoy diciendo plural, porque realmente per se la palabra ya es plural, women, mujeres, sino que en la próxima clase vamos a ver los possessives y vamos a conocer que hay una forma de posesivo que se trabaja con el apóstrofe S y se dice women's clothing, que sería la ropa de las mujeres, ¿verdad? Women's clothing, la ropa de las mujeres. Ok, I see 24 people. Veo que ya estamos 26. Creo que es momento en que podemos tomar ya nuestra primera captura. Our first screenshot, so please smile. Sonriamos, chicos, se ven bien guapos. Y así me ayudan a tener una captura bonita. Ok, perfect. Recuerden que me esperan un momentito porque we are a big group. Somos un grupo grandecito. And I'm very happy for that, but we need to smile a little bit to have the second screenshot of the night. Okay, very good. Thank you. I appreciate that. Thank you very much. Okay, let's go back. Regresemos. Ahí estamos. Okay. What we are going to do is that you will keep the mute. Ustedes van a mantener el mute, but please repeat after me. Van a repetir después de mí, ¿verdad? En este caso se dice suit, suit. The suit is a blazer like this and a skirt. Vea que se dice suit y no suit, porque caemos en la tentación de tratar de leerlo tal cual leemos en español, ¿verdad? Y es normal porque ya hemos dicho que nuestra mente está entrenada así, pero nos cambiamos el cassette y lo leemos como en inglés y decimos suit, ¿verdad? Porque si me dice sweet, me está diciendo dulce. ¿Verdad? No, no es dulce, es suit. Es un blazer, blazer, y un skirt. Vea que con esa palabra skirt tenemos dificultad porque tendemos a ponerle una E al principio. Because in Spanish we don't have two consonants at the beginning of the word. En español no tenemos, ¿verdad? Usualmente dos consonantes de un solo al inicio de una palabra, sino que va vowel, consonant, o consonant, vowel, ¿verdad? Va siempre la pareja, consonante, vocal. Pero en inglés, en este caso, lo que hacemos es esforzarnos por pronunciarlo como que voy a decir sí, skirt, skirt. Ok, V-neck t-shirt, V-neck. ¿Por qué es V-neck? Porque es cuello B, ¿verdad? V-neck, cuello en B, t-shirt, camiseta de cuello en B. Button down shirt, camisa de botones. Blouse, short, jacket, cargo pants. Short sleeve baseball t-shirt, vea, short sleeve, manga corta. Baseball t-shirt, es una camiseta de béisbol, ¿verdad? Pants, tank top, jeans skirt, evening gown, ruffle skirt, hoodie jacket. Hoodie porque tiene como un gorrito, ¿verdad? Hoodie jacket. Short sleeve skirt, shirt. Short sleeve shirt. Camisa de manga corta, shirt, jeans short, baseball t-shirt, polo shirt, jeans, sweatpants, shorts, running shoes, running shoes, long sleeve shirt, t-shirt, hiking boots, pumps or heels. Pants or trousers, crop jeans,
bikini, bathing suit, or swimming suit. Camp shirt, camp shirt. Okay, this is for ladies, but I have here for boys, okay? We have a sweater. This is men's. Vea que de igual manera el a ver, déjenme ver acá para que ustedes puedan verlo bien. Ahí está. Vea que el singular uno es man, man. Se escribe con una A, ¿verdad? Man. Pero aquí se dice men, men. Es una E, men, men. Y aquí se dice men's clothing, ¿verdad? Está diciendo la ropa de los hombres. Y este apóstrofe lo que significa es un posesivo, ¿verdad? Men's clothing. Ok, here we have a sweater, a shirt, jeans, gloves, cap, suit, Hawaiian shirt, singlet, business shoes, flip-flops, shorts, cardigan, jacket, sport shoes, bow tie, sleeveless shirt, vest, long sleeve top, polo shirt, jumper, trench coat. And here we have a bathrobe, cargo pants, swimsuit, and blazer. Okay, so let me go to the accessories. And here I have boots, mittens, a hat, a swimsuit, a socks, dress, skirt, gloves, jacket, shoes, t-shirt, shorts, trousers, jeans, jumper, cap, glasses, pajamas, scarf. Okay, so now we are going to identify the difference between the verbs wearing and put on. So for example, today I can say, today I'm wearing my, let's say, brown blouse with white flowers, and I'm wearing my glasses, and I'm wearing my headphones, and let's suppose that I have a watch, I can say, and I'm wearing my watch. It means that everything that is on my body, I am wearing, okay? Todo lo que estoy llevando puesto sobre mi cuerpo se dice I am wearing, ¿verdad? Y el verbo es wear, llevar puesto, vestir. Es muy diferente a español porque en español nosotros decimos usar, estoy usando tal cosa. Y usar puede ser sinónimo de vestir en español, pero en inglés no. En inglés yo digo I'm using my cell phone to chat with my students, ¿verdad? Estoy usando el celular para chatear con mis estudiantes. Aquí sí lo estoy using, ¿verdad? Lo estoy utilizando, pero no puedo utilizar el verbo use, ¿verdad? Para hablar de la ropa que llevo puesta, ¿verdad? Siempre se dice wear. El verbo es wear. Y como lo estoy llevando puesto en este momento, yo digo I am wearing. Today I'm wearing my, let's say, blue jeans, my flip-flops, my blouse, my headphones, and my ring, and my earrings, and etc. Right? El verbo put on, este es un two-word verb, es un verbo de dos palabras que se compone por put and on, y se dice put on, es ponérselo, ¿verdad? En ese momento es el acto de ponerme la ropa, ¿verdad? Entonces, I say, for example, right now, I put on my headphones to talk with my students. ¿Vean? El acto de ponerme los headphones es put on, ¿verdad? Let's say, I can say, you can use their, my, his, hers, theirs. ¿Verdad? Ahí podemos decir, estoy poniéndome mi tal cosa, or she's putting on her shoes, right? He's putting on his tie, I don't know. So here, for example, I have an exercise. In the morning, I put on my clothes. I put on my, what word do you think is hidden here? Dress. I put on my dress. Yes, I put on my dress. Okay. When she goes out, she puts on her?
coat. It can be coat, right? Even though here is not so common. Aquí en El Salvador no es común, ¿verdad? Que usemos un coat because there's no weather, there's no snow, there's no, let's say, so cold weather. No tenemos un clima tan frío, ¿verdad? No tenemos nieve. But in other countries, they use coats. Okay, when he goes to bed, he puts on his? Pajama. Very good. Pajama. When they go dancing, they put on their? Shoes, right? Because maybe you won't be able to dance with no shoes. So we have to wear your shoes. You have to put on your shoes. Mom said, put on your? Gloves. Gloves before you go outside. Maybe it's snowing, maybe the weather is so cold, so you need to wear your gloves. Okay, excellent. Put on your maybe sweater or so on. Okay, so this is our conversation practice for today. Teacher. Adelante. Perdón que le interrumpa. Tengo una duda. Sí. Referente al verbo que nos acaba de mostrar de wearing. Wearing, y put on. Wearing es, usted estaba explicando que es de usar, ¿verdad? Pero sería como usándolo en el momento. Sí. Y al igual, put on. Put on es el acto de ponérmelo, nada más. Sería como la acción. Solo es el momentito en que usted se lo está poniendo. Put on, en el momentito que se lo pone. Una vez ya usted pasó el put on, ya se lo puso. Now you're wearing. Ahora usted lo está llevando puesto. ¿Sí? Okay. Solo es la acción, okay. Solo es el momento de ponérselo, ¿verdad? De colocarse la ropa, por decirlo así. Ok, now, let me send you the pictures. Vamos a enviar las imágenes. If you can have better images than mine, si usted puede tener imágenes más bonitas que estas, that's gonna be great. Because I want you to practice in a conversation. Vamos a ir a la práctica, a la conversación. And I want you to have the pictures in order that you can do it the best way. Okay. So what we are going to do in the conversation, we will say, this is a model of conversation, but of course you can create your own. Usted puede crear su propio modelo de conversación, ¿verdad? Remember that this is just a guide. Esto solo es una pequeña guía. And for example, here we have two people and they say, hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my short sleeve red blouse. I'm wearing my blue pants, sandals, headphones, earrings, a new watch and my new brown shoes. And you, what are you wearing today? Today I'm wearing, y entonces la otra persona describe lo que lleva puesto, ¿verdad? You look so nice. You look so great. Podemos decir, bueno, para las mujeres quizás es más común que, y no estoy promoviendo ninguna cultura machista, perdón, ya ahorita los regreso, solo quiero arreglar algo que dice sandal, singular, y es sandals, plural. Denme un segundo. Lo que quiero decir es que las mujeres, al menos en la cultura latina, voy a hablar de la cultura latina, las mujeres tendemos a decirnos cosas de que nos vemos bien, ¿verdad? No, en buen salvadoreño nos chuleamos, ¿verdad? Entre nosotras. Entonces, pero también en el marco del respeto, pues hay cumplido, ¿verdad? Entonces un cumplido muy bonito, muy respetuoso, por ejemplo, puede ser, you look so nice, te ves muy bien. You look so great. Te ves grandioso o grandiosa. The color looks nice on you. Vea esta. El color, como vamos a hablar de los colores también, that color, ese color, that color looks nice on you. Se ve muy bien en ti, ¿verdad? Cuando le queremos decir a alguien que el color se le ve bonito, decimos, that color looks nice on you. You look so great. You look so nice. ¿Okay? Ok, later. Ay, no sé por qué tengo esto acá. Ah, sí, ok. Después vamos a seguir con esto, ¿ok?
porque es una práctica adicional. But by now, I would like to know if, do you have clear the practice? ¿Tenemos claro lo que vamos a hacer en la práctica? What I expect, lo que espero es que ustedes puedan describir cómo andan vestidos en este momento. What are you wearing today? Esa es la pregunta. What are you wearing today? ¿Verdad? Y pueden utilizar una frase de cortesía, de cierre, como la que les he mostrado, ¿verdad? Que son frases muy polite, se dice en inglés, muy diplomáticas, muy amables, and very respectful, y muy respetuosas. Ok, let me create the breakout rooms. Creemos entonces. So we are almost 30, so we are going to have 10 breakout rooms. Please join. We are going to have 6 minutes for this activity. Vamos a tener 6 minutos para esta actividad, so all of you can describe yourself. What are you wearing today? ¿Verdad? Sí. Shirts. Ajá. Bueno, usted para usted esta cosa está bien, creo yo. Sí, pero usted puede decir, today I am wearing my blue pants, t-shirt white, or... You say the color white first, white my dear. T-shirt. Yes, white t-shirt. Mm-hmm. You say the color white first. T-shirt. Okay. Okay. Eso puede decir. Uh-huh. Bueno, ahora la ajá, ¿qué sería como el campo, verdad? Hola. Hola. Hola, yo creo que sería como el campo. ¿Verdad que sí? Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Hello, my dears. May I help you? Hola, hola. Hello. Sería describir cómo andan vestidos en este momento, ¿verdad? Ajá. Okay. Yes, that's it. That's it. Solamente es eso. Sí. Ok, perfect. See you. Thank you. You're welcome. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you, ¿cómo se pronunciaba? What are you wearing today? What are you wearing today? That's right. Okay, excellent. Very good. Okay. Today I'm wearing...
Hello, Luis. Good evening. How are you today? Buenas noches, Luis. Ok, ahora empezaría yo. Mm-hmm. Hello. Hello. How are you today? Sigo yo. Diría yo. Oh, Gloria. Ah, usted, porque a Gloria le toca. Okay. No, me llamo Gabriela. Gabriela. Perdón, Gabriela, perdón. Vamos llamando por. Hello. Yeah. Igual yo todavía no he terminado de armar la pregunta. Dice una pregunta. Yes, ¿cómo sería? Bueno, yo ando puesto una blusa desmangada, entonces, ¿cómo se diría? Sería, es como un top tank. Un top tank que no tiene manguitas, ¿verdad? Ah, ok, ok. Okay, excellent. Thank you. Very good. See you. Today, hoy tendría que decirme usted lo mismo de arriba. Exacto, lo mismo. Ajá. Ah, pues hoy dígamelo usted. Bye. Solo denme un minuto que lo tengo que escribir. Sí, sí, sí. Espérate. Vaya. ¿Todo bien por acá, chicas? Everything okay? Do you need help? Yes, okay. Ay, no. Sí. No, nos está costando. A ver, ¿qué palabras les hacen falta? ¿Les puedo ayudar? La última después que dicen japonés. Japonés, ya, ya me olvidó cómo. Headphone. Después de eso, hasta dicen choice. Si nosotros ya dijimos sandalias. Sandals, headphones eran los audífonos. Earrings son los aretes, ¿verdad? Si usted usa aretes, ¿verdad? O cualquier otro accesorio lo puede poner, ¿verdad? Yo puse a new watch, un reloj nuevo, brown shoes, zapatos café, perdón. No, usted puede mencionar lo que usted anda puesto hoy, ¿verdad? That's why you need to use the pictures. Para eso les envié las fotitos, para que identifiquen solo las prendas. Como ejemplo. Yes, solo las prendas que ustedes están usando ahora. That you're wearing, okay? Sí. Okay. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. See you in a minute, okay? Cada vez que decimos el artículo, creo yo que hay que decir I am wearing. Y ahí donde dice my short sleep, ¿qué quiere decir? Arriba, mira, today I am wearing my short sleep. Vaya, short sleep, dice, hello, que es corto, ¿verdad? Un short, algo corto. Short sleeves es manga corta, chicos. Short pants, ¿verdad? Pantalones cortos. El short sleeve es manga corta, y también tenemos el long sleeve. Por ejemplo, esta, my blouse today is long sleeve. Blouse. La blusa de hoy es manga larga, long sleeve. Pero, por ejemplo, the one that Joanna is wearing, a red and white short sleeve blouse. Sí, está usando una blusa rojo con blanco, pero manga corta, short sleeve, blouse. Short sleeve blouse, ¿ok? Gracias. Bueno. Excelente. ¿Do we have an extra question? ¿Preguntas adicionales? Teacher, ¿verdad que siempre que vayamos a decir, si vamos a ocupar la camisa, el pantalón o algo, tenemos que decir, I am wearing pants, I'm wearing t-shirt, wearing. I am wearing cap, wearing. I am wearing. Wearing. You can do it, but it sounds too repetitive. You can make a list. Pueden hacer una lista, ¿verdad? Y solamente decirlo una vez. Por ejemplo, today I am wearing my
brown and white flowers, shirt, blouse, en mi caso es blouse, en el caso suyo es shirt, los chicos usan shirt, las chicas usamos blouse. My beige skirt, I'm wearing, entonces lo puede repetir una o dos veces, pero no necesariamente ante cada palabra, puede armar una lista. Today I'm wearing, okay. Comienza a hacer la lista. You make the list. Okay, perfect. Okay, thanks. See you, okay? Pants, sandals, headphones, earrings, a new watch, and my new brown shoes. And you, what are you wearing today? Today I am wearing... Continúa, Esther. My white shorts, headphones, sandals, and black t-shirt. Soy la A o la B. Letter B. Okay. Hi, teacher. Hi. Hi, hello. How is it going? Did you finish? ¿Ya terminaron, chicas? Practicamos bastante. Excellent, very good. I practice. Now I call you back. Ahora le llamo, chicas, para que podamos presentar en el main room, ¿ok? See you in a minute. Okay. Thank you. Bye bye. Okay, people is coming back from the practice, my dears. I went to 100% of the groups. I went to all the groups and all of you were practicing and I was very happy for that. Okay, now is your turn to present before the class. So who would like to start? Vamos a ver, ¿a qué equipo le gustaría comenzar, chicos? Es el turno de presentar frente a la clase. I see you were practicing. I saw you were practicing. Vi que estaban practicando. Ok, Julia Maritza and team. Vamos a iniciar con el equipo de Julia Maritza. Y... Niña. Venga, niña. Thank you. Ok. I'm with Gloria and Gladys. Ok. Go ahead. Hi. Si gustan, yo empiezo con preguntándole a Gladys. Okay. Okay. Hello, how are you today? I am just fine. Thank you. What are you wearing today? Today I am wearing brown tank top and I am wearing shirt. I am wearing flip-flops. And you Come, flip-flop. Yes. And you, what are you wearing today? Today I am wearing my jean short, black blouse, and pink slippers. And yes, I'm slipper, okay. Okay. You look nice, Gloria. You look so nice. Okay, excellent. Okay, who continues? Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing purple t-shirt. I am wearing black pants and I am wearing different color socks. And you, what are you wearing today? Today I am wearing brown track top and I am wearing short. I am wearing flip-flops. Okay. You look so nice.
Okay, perfect. Excellent. Good job, team. Excelente. Okay, let's see who continues. Vamos a ver las manitos que tengo levantadas. Oh, sorry. Perdón. Todavía no hemos llegado ahí. Okay, Juan Antonio y luego va Griselda. Juan Antonio's team, el equipo de Juan Antonio. Thanks, teacher. Present. El grupo era con Gabriela. Fátima y Gaby. Y Fátima, ajá. Okay, perfect. Ok, Fátima, su gusto empiece. Está bien. Hi, how are you today? Gaby. I am just fine. Thank you. Okay. What are you wearing today? Today, I'm wearing my short sleep white blouse. I am wearing blouse. I am wearing my blue shirt, sandals, earrings, pink stuff. And you, what are you wearing today? Today I am wearing red scarf, black blues, blue. Mm-hmm. Hola. Sorry, blouse. Yellow. Ah, sí. Yellow shirt, blue skirt, short, and shorts. You look so nice. Okay, excellent. That's it, or do we have an extra member? ¿Tenemos alguien más que falta? No, ¿verdad? No. Okay, thank you. Griselda. Griselda's team, el equipo de Griselda. Now the mic is yours. Sí, voy con Jennifer y Gerson. Okay. Si quiere, usted me pregunta a mí, Griselda, y luego yo le pregunto a Gerson. Ok, solo cuando lleguemos que ya todos hayan dicho cómo andan vestidos, ya la última persona no es necesario que le regrese a la otra, porque si no vuelve a repetir. Entonces, para que nos quede ese tiempecito para ver si hay otros equipos que se animan, ¿sí? Ok, ok. Es decir, cuando ya los tres hayan agotado de decir, what are you wearing today, ya no es necesario, ¿verdad? Volver a hacer la pregunta. Sí, no sé si me explico. ¿Para qué? Porque si no, hay uno que repite, ¿verdad? Lo que ella dijo anteriormente en otra conversación con alguien más. Ah, sí, está bien. Ok, perfect. Thank you. Ok, let's start. Bye, Jennifer, ¿cómo? Si quiere, usted pregunte y yo le contesto. Ok. Luego Jennifer pregunta y el compañero contesta. Y ahí se cierra. Ajá, así es. Okay. Ya nos descubrieron que andamos en short. Ok, it's okay, don't worry, just relax. Hello, how are you today? I am just fine, thank you. What are you wearing today? Today I am wearing blue jeans and green t-shirt and sport shoes. And what are you wearing? Okay. Today I am wearing green heat t-shirt blue. Okay. I am wearing shorts. I am wearing sandals. Color purple. Purple sandals or sandals color. Purple sandals. Purple sandals. Gerson, what are you wearing today? I use fine, thank you. Ay, perdón. No, it's okay. How are you today, Gerson? Perdón. Es que ella de un solo le preguntó. Sí, ajá. Okay, it's okay, don't worry. Sí,
What are you wearing today? Today I'm wearing my shorts blue, my blue shorts, my red t-shirt. The color goes first. El color va primero, chicos, siempre. Okay. Pues, my blue shorts, my red t-shirt, and sports shoes. Okay. You look so great. Okay, very good team. Good job. Excellent. Okay, let's see who else. Vamos a ver, chicos, ¿quién sigue? El equipo de Karen Zuleima. Okay, Julio y Rosaleda. No sé si están listos. Chicos. Sí, si okay. Gustan, yo estoy listo. Okay, perfect. Okay, yeah. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. Where are you wearing today? Today I am wearing basketball shirt, color black, and I am wearing my blue pants, sport short, and glasses, and headphones. Okay. And you, what are you wearing today? Today I am wearing tank top. I am a pant gray pants. I'm wearing gray pants. Okay. Oh, I am wearing gray pants. I am sandals. Wearing sandals. I am wearing sandals, and I am wearing earrings. Oh, ¿ay? ¿Cómo se pronuncian ahí? Earrings. Okay, perfect. Today I am wearing. You look so nice. Okay, perfect. Look, no necesitan repetir I am wearing antes de cada pieza de ropa, ¿verdad? Sino que pueden hacer una lista. Today I'm wearing y comienzan a mencionar. Remember that the color always goes first. Primero va el color, ¿verdad? De todo lo que yo describa, the color goes first. Primero va el color y luego el artículo. Ok, sí. Very good. Who continues? ¿Hay alguien más en este equipo? Sí. Ok. Julio, ¿puedo preguntar a la compañera? Hello. Hola, ¿qué me va a preguntar? Julio. Ok. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my pants and black blouse, tennis, and my jeans phone. And you, what are you wear today? Okay, headphones, sería headphones. Headphones. Ajá, y como Julio ya dijo que está wearing, what is he wearing today? We don't need to repeat, okay? Thank you. Entonces, pueden decir, you look so nice, you look so great, that color looks nice on you. Okay, chicos, because of the time, I'm going to stop the practice here. Por el tiempo, nos vamos a quedar con la práctica acá because I want you to continue completing this exercise. Okay, I have 15 questions. Tengo 15 preguntas, ¿verdad? Aunque creo que tampoco vamos a lograr hacerlo en clase porque, let's see. Vamos a ver. No, creo que no. Pero se lo voy a explicar. Okay, we have 15 words, buttons, cotton, extra large, feet, fitting room, jacket, jeans, jewelry, large, material, medium, price, size, small, zipper. And you have 15 questions. So I want you to please complete these 15 sentences with the appropriate word here. Vamos a completar las 15 oraciones con la palabra correcta, ¿verdad? This helps us to expand our vocabulary. Esto nos va a ayudar a expandir nuestro vocabulario, ¿verdad? Por eso es que hemos agregado esa parte.
Ok, let's continue with colors. Por el tiempo vamos a continuar con los colores. And as you may know, we have primary colors, secondary colors, and tertiary colors, okay? For example, you have as primary blue, yellow, and red. As secondary, we have orange, violet, and green. And tertiary is like a mixture of those, and you have yellow, orange, red, violet, blue, green, yellow, green. So those are mixtures. For example, here you have yellow plus red, you have equals orange. Yellow plus blue, you have green. Yellow plus blue, you have violet. Okay, so here is the color wheel, rueda de los colores, ¿verdad? And then you have which is primary, tertiary, or secondary. But basically, here I have like a short list of colors. For example, we say black, brown. Recuerden que el color es brown. No me diga coffee, porque el coffee es la bebida, ¿verdad? The hot beverage, la bebida caliente. El color es brown, ¿ok? Gray and gray. En el British English, ellos lo escriben con A. En el American English, they write it with E o E, ¿verdad? White, yellow, orange, red, pink, purple, blue, and green. Those are like the basic. And here you have a combination of colors, but what I want you to look from here is some like abbreviations, right? For example, LT means light tan, ¿verdad? Esta LT cuando la vean en una paleta de colores como esta significa light o suave, ¿verdad? Cuando vean este BRT es brilliant yellow, brilliant orange, es brillante, ¿verdad? Brilliant. Metallic, ya sabemos que es metálico. Cuando vean, por ejemplo, aquí había otro, el med es medium navy, ¿verdad? O cuando vean por acá, estaba el dark, DK, por aquí estaba el DK. No está, pero a veces se utiliza dark. Aquí está, dark, ahí está. DK. Yeah. Dark navy, es como oscuro, ¿verdad? Es lo contrario, the opposite of light is dark, ¿verdad? Ok, now let's practice, vamos a una segunda práctica. Me interesa mucho que practiquemos aquí el speaking. ¿Por qué no el vocabulary? Porque eso lo puede resolver usted en casa, ¿verdad? With a good dictionary, you look it up in the Google dictionary and you can practice your, increasing your vocabulary, but now is your chance to practice speaking with your classmates. Entonces me interesa mucho que practiquemos hablando con los compañeros. So let's practice. And what's now the conversation about? Now the conversation is about the colors, because remember that we said that the topics are together. Dijimos que íbamos a ver los temas juntos, ¿verdad? Porque ropa y colores casi siempre van asociados. So déjenme esconder esto aquí. Okay. If you can have a better picture than mine, that's going to be great. Okay, so we are going to practice saying what is our favorite color, and we are going to say if we wear a uniform, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de nuestro color favorito y vamos a compartir, let's share, if we wear a uniform. Vamos a decir si usamos o si llevamos puesto un uniforme, ¿verdad? For example here, what's your favorite color? My favorite color is blue. How do you dress to go to work? Or what, aquí podríamos decir, what do you wear? Vamos a cambiarlo, ¿verdad? Ah, pero es que ya lo tenemos abajo, por eso no lo. How do you dress to go to work? ¿Cómo te viste, verdad? También se utiliza otra expresión que lo vamos a, podríamos decir, what do you wear to go to work? Pero vamos a sustituir, porque ya tenemos abajo wear, vamos a usar esta. What is the dressing code of your company? Supongamos que estamos trabajando, ¿verdad? Las compañías, las empresas tienen algo que se llama dressing code o código de vestuario. Even the hospitals, aún los hospitales tienen un dressing code, tienen un código de vestuario, ¿verdad? Y ahora con COVID mucho más.
Entonces, what is the dressing code of your company? ¿Cuál es el código de vestuario de tu compañía? ¿Verdad? Que es como un sinónimo de decir, how do you dress to go to work? ¿Cómo te vistes para ir a trabajar? Entonces, una respuesta sería, I wear formal clothes like blouse, pants, or skirt, blazer, and dress. I wear high heels. Y pueden decir, o agregar, si ustedes quieren, it is a formal dress, aunque ya está repetitivo, ¿verdad? Porque arriba, antes dice formal, pero podemos reiterarlo y decir, it is a formal dressing code. Es un código de vestuario formal, ¿verdad? Y también hay informal dressing code, or casual, ¿verdad? El casual, que no lleva tanto, por ejemplo, no lleva jacket, no lleva chaqueta, no lleva saco, no lleva blazer. Do you wear a uniform? No, I don't wear a uniform. I wear a suit. O puede ser que usted diga, yes, I do, I wear a uniform. What color is your uniform? ¿Verdad? Usted puede decir qué color es su uniforme. Luego podemos conversar, what is your son's or daughter's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de su hija o de su hijo? So, let's take advantage of the last minutes of the class. Vamos a aprovechar la última parte de la clase. And we are going to practice colors. Vamos a practicar los colores in this conversation. Okay, do we have questions so far? ¿Preguntas hasta acá? No. Okay, perfect. Let's join. Unámonos, chicos. Okay, please join. Unámonos, chicos. Ruben, my dear, do you have a problem joining the group? Hola, Ruben. Me cayó la invitación para unirme, pero ya después ya no le pude dar a aceptar y después se me quitó, fíjate. No, Ruben, sí, ya lo mandé a un grupo. Va, permítame, lo voy a mover entonces. Permítame. Sí, en teoría usted se fue al grupo 9, pero. Ah, pues sabe por qué no me agregó ahí. Vea ahorita, ya le tiene que haber llegado de nuevo. Vamos a ver. Ok, ahora Rubén. Ok. What's wrong, my dear? Teacher. Hola, no le llegó no sé, de nuevo. No, fíjese que me intentó otra vez y me sacó otra vez, no sé por qué. Qué raro. Vaya, voy a intentar otra vez, lo voy a mover a otro, okay. Rubén, ahorita. Ok, perfecto. Va. Veamos ahora, le tiene que haber llegado. Sí, ahora sí. Ok. Please join.
No, es que solo es la camisa, no sé, me imagino que sí es uniforme porque tengo que llevarla. Okay. What is your song? Daughter favorite color. ¿Cuál es el color de... ¿Cuál es el color favorito de su hijo o de su hija? De su hija, ajá. Thank you. His favorite color is green and her favorite color is pink. Excellent. Not where are you? Hello, how is it going? ¿Cómo van, chicos? Hello. Okay. Yeah. Excellent. Perfect. You have a couple of En el caso de no trabajar, solamente contesto, I don't wear a uniform. Nada más. No uso uniforme, ¿verdad? Yes. Ajá. Y si usted quiere, puede agregar, I wear casual clothes. Utilizo ropa casual. Ok. Excelente. See you. Perfect. ¿Color? My son's favorite color is red. Hello. Hello. Teacher, what is the meaning? How do you dress to go to the school? ¿Cómo vistes para ir a la escuela? Ajá. Ah, entonces diría. Ejemplo, si ocupamos uniforme, solo podríamos decir. I wear your formal, porque después te preguntas si ocupas uniforme, entonces tú lo respondes que sí. Entonces no sé si hay. Es que la primera pregunta es how do you dress to go to work, es similar a decir what do you wear to go to work, ¿verdad? Or por aquí, es que ustedes tienen la primera, aquí estas se las cambié por what's the dressing code of your work, por ejemplo. Aquí estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Entonces la persona respondió, I wear formal clothes, utilizo ropa formal y describe, ¿verdad? Do you wear a uniform? Uniforme del trabajo. Entonces la persona dice, no, I do not, or I don't, si lo quiere contratar, wear a uniform, ¿verdad? No usa uniforme. ¿En cuál parte? Acá dice usted, what color? Si la respuesta es no, I don't wear a uniform, esta de what color is your uniform ya no aplica, ¿verdad? Ajá, y se van de una vez a la siguiente que es what is your son's or daughter's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de su hijo o de su hija? Si no aplica. Es decir, I don't have children, no tengo hijos. I don't have children. Okay, see you in a minute. Okay, people is coming back from the practice. Estamos regresando de la práctica, chicos y chicas. I couldn't go to all the groups, but I went to most of them. ¿Verdad? No pude ir a todos los grupos, pero fui a la mayoría. And you were actively talking about your colors, your uniform, and so on. So I'm very glad because of that. Okay, por el tiempo, chicos, ya no voy a poder... hacer el ejercicio, ¿verdad? De la práctica, pero me alegro que lo estuvieron haciendo entre ustedes. I would like to ask for the attendance. Is here Elsa Natalia? Hola. Hola, hola. Teacher, consulta. Sí. Bueno, nosotros tuvimos como una duda, ¿verdad? En el grupo.
Porque ahí preguntaba cuál era el color favorito de la hija, ¿verdad? Uh-huh. En ese caso, yo no tengo hijos, sería... I don't have children. ¿Verdad? No se utilizaría el verbo have, ¿verdad que sí. no? ¿Cómo no? Sí, I don't have. No tengo Okay. Children, sí, en este caso es equivalente a niños o hijos, ¿verdad? Okay. I don't have children. Okay, teníamos esa consulta si se utilizaba el have o no se utilizaba. Sí se utiliza porque es no tengo, ¿verdad? No tengo hijos. Okay, perfect. Gracias. Okay. Elsa Natalia Aguilar. ¿Está aquí Elsa? Elsa Natalia. Present teacher. Okay. Present teacher. Perdonen que lo voy a llevar rapidito, chicos, pero no quiero abusar de su tiempo. Elsie Noemí Trigueros. Elsie. No escucho. Hola, hola, present. Ahí está, ok. Present. Stephanie Yamilet. Ay, espérenme que esta cosa. Present. Ok. Present. Ok, Esther, ¿verdad? Present. Stephanie. Ok, Stephanie, perfecto. Evelyn Beatriz. Present. Fátima del Carmen. Present. Fernando Ernesto. Present. Flora Leida. Present. Gabriela Abigail Juárez. Present. Gabriela Esmeralda Vega. Gabriela. Present. Okay. Gerson Daniel Chiquillo. Gerson Daniel. Present. Ok. Gladys Aide. Present. Glenda Paola. Present. Gloria Valeria. Present. Griselda de la Paz. Present, teacher. Ingrid Arely. Present. Iris Eloísa. Present. Isaac Enrique. Present. Jennifer Marisol. Jennifer Marisol. ¿Dónde está Jennifer? Ok, está Jennifer Noemí. Present. Jocelyn Asturias. Present. Joana Raquel. Present. Jonathan Stanley. Jonathan Stanley. Está Juan Antonio López. Ok, Julia Marisa. Present. Julio Alberto. Present. Karen Elizabeth. Karen Zuleima. Carla Iris. Present. Y Rubén Alfonso. Present, teacher. Okay, thank you very much, my dears. I would like to take the last screenshot of the night. Si me regalan su mejor sonrisa para cerrar esta noche. And I hope to see you tomorrow. Espero que nos veamos mañana. No se me vayan hasta que hayamos tomado la captura de pantalla. Thank you. Espérenme un segundo because we are a big group. Somos un grupo grande, recuerden. So I need to take two of them. Necesito dos. So just wait a second for me and let's take the second one. Okay, very good, my dear participants. I hope to see you tomorrow. Be safe. I will upload the material today, okay? Hoy les subo el material para que continuemos practicando. Remember, the platform is your priority, okay? Bye-bye. Okay. Thank you, teacher. Bye-bye.